¿Qué tal, amigas y amigos? Como saben, en el mundo estamos viviendo momentos muy complejos a causa del coronavirus. La pandemia no solo ha causado muertes, problemas de salud física y emocional, sino también ha generado crisis económica. Sabemos que la mejor forma de evitar el contagio y ayudar a aplanar la curva es el distanciamiento social y el quédate en casa. Sin embargo, también sabemos que para muchas familias la difícil situación económica no lo permite. Mi esposo Sergio y yo hemos estado poniendo nuestro granito de arena para ayudar a quienes más lo necesitan en estos momentos tan complicados. Nuestro compromiso ha sido y es la solidaridad con el prójimo, por lo que mi esposa Katy y yo decidimos destinar parte de nuestros ingresos para la compra de víveres y artículos de primera necesidad, para armar despensas y entregarlas a las personas que más lo necesitan, para poder sobrellevar estos días de cuarentena en los que la vida, como la conocemos, ha cambiado drásticamente y nos ha hecho reflexionar. Nuestra intención es aligerar un poco la carga familiar y sobre todo hemos estado preocupados y ocupados de manera prioritaria por las y los adultos mayores y las familias con personas con discapacidad en casa. Este es un pequeño esfuerzo que hacemos en familia. Y lo habíamos mantenido sin publicar, sin hacer pronunciamientos, porque lo hacemos de corazón. Sin embargo, somos conscientes que la ayuda que hemos otorgado no es suficiente. Y por eso es que nos gustaría invitarte a unirte y ayudarnos, a donar lo que puedas, para de esta manera poder entregar más, y en particular a quienes son más vulnerables ante esta pandemia. Hacen mucha falta pañales para niños y adultos, comida no perecedera, alimentos de la canasta básica y artículos de higiene personal. Escríbenos a nuestras redes sociales o por mensaje para con su sana distancia y todas las medidas de prevención para poder pasar por tu donativo y así poder crear una cadena de ayuda. También si sabes de alguien que necesite este apoyo, en particular adultos mayores y familias con personas con alguna discapacidad en casa, ayúdanos a llegar a ellos. Sin duda, las y los zacatecanos siempre hemos sido solidarios. Sabemos que en México y en nuestros Zacatecas pronto saldremos adelante.